La Peña. Aquí estamos junto a ustedes que nos permiten compartir esta media hora del programa que hemos denominado La Peña, y queríamos saber qué es lo que está sucediendo en algunas partes del mundo, y en esta ocasión, qué mejor que llegar a un lugar donde ahora el calorcito que ellos tienen normalmente está siendo muy benévolo. Para eso nos trasladamos y hablamos con Luz Beltrán, que se encuentra en este momento en un aeropuerto, pero precisamente, ¿en qué lugares donde vos estás viviendo? Luz, buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos sus oyentes. Gracias por la invitación a su programa. En este momento me encuentro en un aeropuerto de Medellín, pero yo vivo en San Andrés, la isla del Caribe colombiano. Una isla muy bonita. Una isla hermosa, que además somos reserva de biosfera, declarado por la UNESCO en el año 2000. Tenemos un mar de 7 colores hermoso. Tenemos una biodiversidad que nos hace muy ventajosos en el Caribe colombiano. Bueno, y si yo tuviera que decidir ir en este momento que hemos pasado y estamos en paso con la pandemia, ¿cómo está San Andrés con ese tema? Bueno, San Andrés, estamos bien, gracias a Dios. Creo que tenemos una ventaja que fue el estar rodeado de mar y estar en una isla. La oxigenación ha sido excelente. Y entonces, pues sí ha habido contagios, hemos tenido también algunos fallecimientos, pero en este momento la mayoría de la población se encuentra vacunada. Precisamente ayer estaba terminando una jornada de vacunación masiva para hacer la inmunidad de rebaño. Bueno, y entonces, ¿cómo yo elegiría San Andrés? ¿Por qué lo elegiría como un destino para vacacionar? ¿Qué me ofrece? San Andrés en este momento es lo máximo. ¿Por qué? Somos cielos abiertos. Todo tiene que surgir alrededor del mar y sus playas, entonces estamos en ambientes completamente naturales, sanos. Y estamos cumpliendo en toda la isla, todos los negocios, todos los protocolos de bioseguridad exigidos en el momento para que seamos seguros para las vacaciones. Al entrar a la isla, la gente viene con sus pruebas de PCR y estamos completamente en lo que es la hotelería, el comercio, el buceo, todo. También todos siguen los protocolos de bioseguridad. Estamos cuidándonos mucho y cuidando al turista. Bueno, vos tenés como propietaria de un hotel y además una casa de buceo. Sí, Jorge. Represento un grupo empresarial familiar que manejamos diferentes clases de alojamiento. Manejamos 4 tipos de alojamiento, manejamos diferentes tours, diferentes clases de turismo, y manejamos el tema del buceo. Llevamos en experiencia más de 20 años en estos temas. Cuando te digo manejamos diferentes clases de alojamiento, porque manejamos desde hostal, como el hostal en San Andrés Diver, hasta hotelería 3 y 4 estrellas. Manejamos también hospedajes para niveles menos favorables hasta niveles más favorables. Yo puedo ir a parar en el hotel y a disfrutar de las bellezas que tiene San Andrés, incluidas las del buceo. Completamente sí. Toda clase. Manejamos desde el todo incluido hasta solamente desayunos o solamente una cena, para que la persona que viene a San Andrés pueda disfrutar de la gastronomía, de los bailes, de la misma etnia, porque nosotros somos declarados reserva de biosfera también porque albergamos un grupo étnico denominado Raizal, con diferentes culturas en cuanto a gastronomía, bailes, etcétera. Entonces, le brindamos al turista toda esta oportunidad para que lo disfrute, para que disfrute San Andrés plenamente. ¿Cómo es la isla?
¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿Qué cantidad de población hay fija? Nosotros estamos hablando de 28 kilómetros cuadrados aproximadamente. La población no es mayoritaria a los 100.000 habitantes. No somos más de eso. Y somos muy diversos porque la isla no solamente es la población étnica raizal, también la población que vinimos hace muchos años del interior del continente. Hay grupos de colonias libanesas, hay grupos de colonias alemanas, hay grupos de colonias judías. Hay argentinos también viviendo eso en la isla. Eso no es nada de extrañar, estamos en todos lados. Sí, pero muy bueno. Y entonces somos muy pluriétnicos, digámoslo así, pluriétnicos somos. Y para todo aquel que quiera bucear, ¿qué ofrecen? Además de unas bellezas de el que no se anima y el que sí se anima a bucear. Mira, para el que no se anima es fantástico porque la isla se presta para que sea y tenga la persona su primera experiencia o su bautismo de buceo. Y al hacer este bautismo de buceo, esta inmersión en el mar tan tranquilo, tan colorido y con tantas especies caribeñas, la gente parece que está buceando dentro de un acuario. Entonces la primera experiencia para la persona que nunca ha estado es muy bella, maravillosa. Yo siempre digo que están súper contentos y satisfechos en esta primera experiencia. Ya los que son certificados y tienen opciones de hacer sus paquetes y de preparar sus planes para hacer 5 o 6 días de buceo, nosotros tenemos aproximadamente 42 puntos buceables en la isla. La facilidad que tiene es que todos los sitios son muy cercanos, entonces algunos se pueden hacer desde orilla y los que se pueden hacer en bote no son más de 15 minutos, 20 minutos en un bote. Entonces la gente no se lastima, no está estresada, no tenemos oleaje gigante ni corrientes fuertes, porque como somos una isla coralina y tenemos una barrera, la barrera de nosotros es la segunda más larga en extensión en el mundo, son aproximadamente 50 kilómetros, entonces el oleaje no es grandísimo ni las corrientes son tan fuertes. Esos son los buceos recreativos muy, muy, muy disfrutables. Luz, ¿y cuál sería la temperatura promedio que tienen ustedes anualmente? Es decir, ¿entre el verano y el invierno hay mucha diferencia? No, no hay diferencia. Normalmente nosotros tenemos temperaturas de 28, 30 grados promedio. No hay diferencia. Esa es otra de las ventajas de bucear en San Andrés. En San Andrés se bucea normalmente y los certificados, etcétera, bucean con traje o buceamos con traje por no ir a lastimar más bien las especies, para no estar tocando el frente coral o cosas de esas accidentalmente. Pero las personas que tienen esas primeras experiencias pueden bucear sin traje, porque el mar siempre es caliente, el mar siempre tiene una temperatura alta, espectacular, no es un mar frío. Luz, te agradezco muchísimo estos minutos que me has permitido. Sé que estás por abordar un viaje para ir a tu isla, pero si algo más querés agregar, con mucho gusto, para que la gente pueda llegar a visitar San Andrés. Sí, claro. Por ejemplo, para los buzos, a los que no han tenido esas experiencias, los invito a que la conozcan, a que conozcan la isla. Somos súper amistosos. Nos encanta la alegría, pero además que estas personas sepan que los ecosistemas marinos de San Andrés, Santa Catalina y Providencia son muy variados y son mayoritariamente coralinos. O sea que la base nuestra de la arrecife es base de arrecife de coral, pero es uno de los sistemas más bonitos que hay, más lindos. Es como ver la película Nemo, así tenemos un ecosistema súper variado. Entonces hay gran cantidad de especies, no son las especies gigantes que no hay en el Pacífico, pero la variedad de especies es muy grande, de todo, encontramos de todo. Luz, muchísimas gracias, buen regreso
y nos estaremos comunicando en otro momento. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por esa oportunidad, por esa entrevista. Los espero y también los invito a conocer no solo la parte submarina, sino la parte también terrestre, que también tenemos muchos tours y mucha diversión.